¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Cecilia y Agustín, los saludamos aquí de la mañana del 4. Hola Cecilia, hola Agustín, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el contacto y muchísimas gracias también porque hoy sí es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil y poder hacer esta conexión para poder dar algunos indicadores o poder hablar acerca del tema me parece como muy valioso. Totalmente, ¿no? Me parece que esto tiene que ver estos días de para reflexionar y sobre todas las cosas licenciadas para hablar de prevención, ¿no? ¿Cómo hacemos para prevenir o para verlo desde este lugar a lo que es el maltrato infantil? ¿Cómo hacemos para prevenir? Es algo así que yo creo que nos lleva simplemente a poder entender que si yo no conozco acerca del tema, no puedo darme cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces la prevención siempre va a ir de la mano de la capacitación, del conocimiento, ¿no? De poder mirar en realidad primero con los ojos de la realidad, ¿no? Y desde ese lugar, digamos, poder hacer prevención y poder promocionar también modos de vivir, modos de trato que sean más saludables y mucho más si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, que de hecho somos nosotros los adultos, ¿no? Quienes tenemos que acompañar para que ellos puedan tener una crianza respetuosa y una crianza saludable, ¿no? ¿Sabe qué me preocupa, licenciada? Porque está el tipo de maltrato, el que es obvio, el que puede ser el del golpe, ¿no? Ese que uno lo ve y dice, sí, realmente es maltrato, ¿no? Ahora, qué difícil es esta delgada línea y sobre todas las cosas vengo acá a la subjetividad, ¿no? Que es el maltrato desde la palabra, desde lo simbólico. Digo, ¿cómo hay que estar atentos a estas situaciones? Primeramente, siempre, bueno, en algunos espacios donde suelo poder hablar con papás y demás, siempre los llevo un poquito a mirar su propia crianza, ¿no? Y algunos dicen, sí, bueno, pero no sé, a mí me golpearon con el cinto y mire, salí muy bien, o sea, soy una persona responsable, trabajo, formé una familia, y empiezan como a naturalizar, ¿no? Ciertos aspectos en la crianza que en realidad yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a revisar. Aquello que a mí me hicieron, si bien es cierto, por miedo empecé a tomar decisiones asertivas en mi vida, pero eso me atemorizó, eso dañó mi autoestima, me dio inseguridades en otros aspectos de mi vida personal, dañó mi subjetividad, modificó a lo mejor mis modos de pensamiento, mis modos de apego con el otro, de relacionarme. Entonces primero tenemos que hacer como adultos una revisión nosotros y entender que cualquier tipo de conducta que pueda llegar a dañar en este caso, digamos, a una persona menor de edad, no es la correcta, ¿no? A veces es verdad, nosotros estamos acostumbrados a hablar de violencia, de maltrato y queremos ver el golpe. A ver, moretón, a ver, no te lastimé, a ver, no te dolió, a ver, ¿dónde está la marca? Pero esas marcas internas que nos quedan, con una palabra que ha sido dada fuera de lugar, con una corrección que decimos, no, yo no lo pego, pero lo encierro para que piense. Pero ese aislamiento que puedo hacer, ese encierro, también entra dentro de lo que es el maltrato. Entonces, empezar a conocer primero y capacitarnos, y por otro lugar hacer una revisión de mi propia historia. Claro. Aceptar que hay cosas que sí me dolieron y que ahora yo como adulto no la voy a reproducir, sino que la tengo que modificar. Exactamente, ¿no? Trabajo del adulto responsable, me parece a mí, para criar es no repetir, ¿no? Y para eso es un trabajo interno súper, súper importante. Licenciada, ¿qué pasa aquí desde los lugares? Y no voy solamente a papá, a mamá o quizás cuidadores de las infancias, sino también a las instituciones, a las escuelas, con la escucha de lo que le está pasando a los menores o a los niños. Bueno, recientemente, en realidad el año pasado, creo que hemos tenido conocimiento acerca de la ley Lucio, ¿no? Y justamente esta ley Lucio lo que hace es comprometernos a todos los ciudadanos y mucho más a quienes están trabajando directamente con esta franja etaria, que podamos nosotros estar atentos a ciertas situaciones y animarlos a denunciar, ¿sí? Claro. Eso es importante, porque yo puedo tomar conocimiento, pero hago oídos sordos. Tomo conocimiento, pero no me quiero comprometer. Entonces yo tengo que hacer la denuncia. Y si a veces no sabemos cómo hacerlo, no sé cómo seguir, no sé qué puede llegar a pasar,
bueno, podemos también tomar asesoramiento, acercarnos a una dependencia policial, los niños, los adolescentes, está habilitada una línea telefónica en la provincia, sabemos que eso es así, y también a nivel nacional, que es el 102, ¿sí? Entonces, la idea es poder como concientizar, por eso es que UNICEF establece esta fecha, para que podamos concientizarnos acerca de la necesidad de que todos podamos ir en contra de lo que es el maltrato infantil, o sea, que todos podemos luchar, y desde y desde el compromiso, desde el lugar en donde cada uno está referenciándose. Puede ser en mi ámbito familiar, pero también puede ser en mi ámbito laboral. Licenciada, ¿cuáles son los indicadores, y esto es algo que a mí me parece súper importante, que como adultos tenemos que prestar atención de, desde el cuerpo, desde lo verbal, para saber si está, si hay una infancia, un niño, una niña, un adolescente que está siendo maltratado? Muchas veces tiene que ver con los cambios de conducta, ¿no? En relación a lo que es el abuso, siempre uno de los indicadores tiene que ver con un retraimiento, tiene que ver con dolores en algunas partes del cuerpo, ¿sí? Obviamente si hay un maltrato físico, vamos a ver los moretones, los golpes y demás. Y si hay otro tipo de maltrato, que puede ser el psicológico, la manipulación, que muchas veces también viene, ¿no?, de parte de los adultos, de los padres, porque a veces los niños están metidos en toda una triangulación de violencia, ¿no?, una violencia cruzada entre los adultos, y los niños son víctimas indirectas de esa, directa en realidad, de ese tipo de violencia. Entonces siempre van a haber como cambios de conducta, ¿no? Siempre va a haber situaciones que, ¿qué le está pasando? ¿Y por qué ahora está callado? ¿Te acordás que antes era así? ¿O qué le pasa que está agresivo? ¿O qué pasa que, no sé, va a clase y se duerme, y resulta que porque discuten toda la noche en casa y él no puede dormir, está como desvelado? O sea, tenemos que estar como alerta siempre a esas modificaciones que podamos ver nosotros en la conducta de un niño, de una niña o de un adolescente. ¿Qué podemos también, y ya por último, licenciada, estamos también en una realidad, por lo menos los adultos, quienes maternamos, paternamos, ¿no?, cuidamos a las infancias, quizás muchas veces, ¿no?, sobrecargados por la vida diaria, por las escuelas, por las responsabilidades, por el trabajo, por un montón de situaciones, ¿no? Digo, en pequeños lugares y en pequeños aspectos, ¿qué podemos hacer para conectar con nuestros hijos, con nuestras hijas? Quizás no con un montón de tiempo, pero sí con poco tiempo, pero bien intenso. Generar confianza, ¿no? Generar confianza, creo que una de las cosas importantes, poder tener una escucha activa de lo que ellos nos quieran decir. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos acerca de las redes sociales, los celulares? Bueno, si mi hijo, mi hija, no sé, mi sobrino, cualquier niño me está contando algo, tengo que mirarle a los ojos, claro, ¿no? Poderle ver, poderle escuchar, a ver cuál es la expresión, qué es lo que le preocupa, hacer validar lo que me dice. La ley, la 26061, que es la Ley de Protección a las Infancias, en el artículo 3 habla acerca del interés superior del niño. Y hay uno de los artículos también que habla acerca de la importancia de poder escuchar a los niños. Y no solamente escucharlos, sino tener en cuenta eso lo que ellos nos dicen. O sea, darle importancia a lo que nos dicen. Porque yo lo puedo escuchar y no me importa lo que dice. Pero si yo lo escucho y le doy atención, le doy importancia, valido lo que me está diciendo, ahí yo puedo empezar a modificar algo. Y ese niño va a ver a este adulto como un adulto referente para poder ir y acudir en cualquier situación que le pueda estar sucediendo. Claro que sí, licenciada. Le agradecemos por toda esta información súper válida, ¿no?, en este día tan importante para hablar de prevención, que no tendría que existir, pero lamentablemente existe, y está bueno que se pueda comunicar. Que tenga muy, pero muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, y será hasta otra oportunidad. Hasta luego.